Bienvenidos a un video más de nuestro canal. Mi nombre es Alejandra. Por los que son nuevos y no me conocen, pues este día les traigo un video súper rico y delicioso. Es una receta que yo vi en TikTok. Son como de unas piernitas de pollo empanizadas, pero lleva pollo y papa y queso. Está deliciosa, así que yo la vi y dije, yo la tengo que probar. Así como hoy un día dominguito, que uno descansa, está en casita y quiere comer rico, pero también quiere comer algo fácil, que no le vaya a costar mucho. Así que yo le traigo esta rica receta, espero que le guste y se quede hasta el final conmigo para ver el resultado y a ver qué tal nos queda. Así que nada, comencemos y démosle. Bueno amigos, vamos a comenzar con esta receta. Como les dije, es una receta que yo vi en TikTok y dije, yo la tengo que hacer. Así que lo primero que vamos a hacer es nuestras piernitas de pollo, las vamos a poner a cocinar. Les voy a ir dando los ingredientes y todo lo que vamos a hacer paso a paso, conforme yo lo vaya haciendo, para que a usted tampoco le cueste. Ahorita lo que vamos a hacer es vamos a poner nuestras piernitas a cocinar. Vaya, ya puse lo que es a calentar el agua donde vamos a poner a cocinar nuestras piernitas. Como nosotros aquí somos 5, entonces yo voy a poner lo que es exactamente las 5 piernitas. Así que, miren, el chiste es que usted cocine las piernitas y cuando ya estén cocinadas, quitarles lo que es toda la carnita, o sea, todo el pollo y dejar solo el huesito. Bueno, en la misma agua vamos a poner acá a cocinar lo que son las papas también, porque recuerde que esta receta le dije que es de pollo, papa y queso. Así que vamos a poner lo que son, miren, estas papas son algo grandes, entonces yo voy a poner lo que son 3. Las voy a pasar a lavar y las voy a partir a la mitad para que no se tarden mucho. Vaya amigos, ya puse lo que es el pollo y las papas a cocinar. Ahí se van a estar, bueno, hasta que ya esté la papa blandita y el pollo ya esté. Cuando ya esté, pues yo les voy a enseñar qué es el siguiente paso que vamos a hacer. Así que, en primer lugar, eso. Poner las piernitas de pollo en agua a cocinar y las papas también. De un solo para que estén al mismo tiempo. Bueno amigos, miren, ya estuvo el pollo, así que ahorita lo que vamos a pasar es a tratar de desmenuzarlo, a quitarle todo el pollito y dejar solo los huesitos. Como ven, ya aquí están mis piernitas de pollo. Así que, miren, las papas todavía le falta un pelín. Ya, es que miren, ya están blanditas. Ya un poquito más en lo que yo hago esto y luego les enseño qué es lo que voy a hacer con las papas, ¿vale? Vaya, miren, ya subieron las papas también, así que las vamos a pasar a pelar y a triturarlas. Ya yo tengo aquí, miren, esto es lo que yo quería, que me quedaran así los huesitos. O sea, no importa que te quede esto de aquí, con tal de quitarle la mayoría de pollo, que te queden los huesitos. Y ahorita vamos a pasar a lo que es a pelar las papas. Las papas todavía están muy, muy calientes, pero con cuidado. Las vamos a pelar y luego las vamos a triturar. Miren, ahorita lo que estoy haciendo es triturar y hacer una sola masita, lo que es el pollo y la papa. Y voy a pasar a condimentar lo que también esto. Miren, esto la verdad es que si se fijaron es súper fácil. Solo es poner a cocer lo que es las papas, el pollo. Ya después, miren, hacerlo así. Una masita, condimentarlo y ya preparar lo que es el empanizado. Le voy a pasar a poner lo que es una cucharadita de margarina. Esto ya es un toque mío, porque me encanta el saborcito que le puede dar la margarina. Miren, este poquito. Le voy a pasar a poner sal, un poquito de sal para que quede gustoso. Viene usted y le pone perejil. Miren, yo casi no tengo, pero humildemente le vamos a poner perejil. Este perejil. Le vamos a poner pimienta.
no sé, pasé de pimienta, porque a mí me pasa y eso me queda picoso. No, yo como darle a las niñas. Bueno, eso ya está. Porque ya con eso, ya le quedó rico. Como le digo, la margarina es al gusto mío, porque yo siento que la margarina le va a dar un buen, le da un buen sabor. Miren, yo voy a estar utilizando lo que es pan rallado. Yo de momento tengo de ajo y perejil, usted puede estar ocupando el normal, el que no tiene ningún tipo de sabor, se podría decir. Yo tengo este en casa, así que este voy a ocupar. Vamos a ocupar también un huevo. Vaya, ahorita vamos a empezar a batir un poquito el huevo para empezar ya a armar nuestras piernitas de pollo y papa. Miren, a mí la verdad es que me encanta mucho cocinar, me encanta ver cositas nuevas, recetas nuevas. Como les digo, son recetas súper fácil y bueno, con casi los ingredientes, pues que uno a veces siempre tiene en la cocina. Me encanta de vez en cuando hacerles un antojito a estos muchachos para que coman. ¿Sí? Y este... ¿Así? Sí, así. Pero pónmelo todo. Y este... Y pues nada, y me gusta también compartirles a ustedes que sé que también hay muchas mamás que me miran. O bueno, usted también, si es hombre y le gusta cocinar, pues miren, le traigo una receta que no le va a costar mucho y es súper fácil. Pues por aquí tengo a mi ayudante. Mel siempre me ayuda. Yo estoy ocupando lo que es queso mozzarella. Enséñaselo. Es queso rallado mozzarella. Y ahorita vamos a hacer ya, a proceder a armar nuestras piernitas. Póngame otro platito. Vale. Viene usted y con las manitas limpias, obviamente, vamos a agarrar lo que es la masita. Miren, la masita. Si usted tiene un poquito de aceite, pues póngase un poquito de aceite en las manos para que no se le vaya a pegar. Por aquí tengo un poquito. Vale, mire, viene usted y empieza a hacer una bolita. Como le digo, póngase aceite en las manos para que no se le vaya a pegar, porque esto es muy pegajoso. Ahí viene usted y se pone, mire, empieza a armar la tortita, así, sin tanta cosa, poco a poco, y le va haciendo un huequito. Es como hacer una pupusa. Mire, después viene usted y le pone el quesito, aquí, adentro. Le va poniendo el quesito. Pero antes de darle la vuelta, le vamos a poner lo que es nuestra piernita de pollo aquí en medio. Mire, y empezamos a cerrar. Despacito como una empanadita. A modo de formar nuevamente nuestra piernita de pollo. Vamos a envolverlo ya. Le pone huevito, suficiente huevo. Despacito, con paciencia y con amor, señores. Recuerde que la comida en la cocina, uno siempre tiene que tener paciencia y hacerlo con amor. Ahora el empanizado. Vaya, amigos, ya ahorita lo que vamos a hacer ya es solo freírlas. Esta receta, amigos, no es para gente que está haciendo dieta, porque aquí vamos a necesitar suficiente aceite. Ahí le falta aceite. Para que se frían muy bien y recuerde siempre hacer las cosas con amor, para que en la cocina hay que hacer las cosas con amor para que nos queden bien. Miren, aquí ya tengo las piernitas, ahorita las vamos a poner a freír, a calentar el aceite. Ahorita lo tengo con mucho fuego, pero después vamos a pasar a ponerle poquito fuego para que no se arrebaten y no se nos vayan a quemar. Ahorita es para que caliente el aceite. Como ven, es súper fácil la receta y no cuesta mucho. Los ingredientes muchas veces nosotros los tenemos en casa. Yo lo único que no tenía y que mandé a Osme a comprar a la tienda fue lo que era queso. Así que le digo, ve a comprarlo para hacer el video y enseñarle a los amigos esta rica receta. Así que ahorita las vamos a pasar a freír y cuando ya estén,
pues se las vamos a enseñar el resultado. Bueno amigos, hemos terminado ya al fin esta receta. Miren, por aquí tengo mis piernitas de pollo, qué ricas se miran. Ahorita si nosotros abrimos una, les voy a abrir para hacer la demostración cómo se mira con el quesito. Vamos a ponerlo por aquí. Miren qué rico, ¿eh? ¿Sí? ¡Ah, qué rico! Así que espero que les haya gustado este video, se hayan quedado hasta el final, hayan visto esta rica receta. Como yo les vengo diciendo todo el video, es súper fácil de hacer, me la encontré en TikTok y miren qué delicia. Usted la puede acompañar con una ensaladita, con un arrocito, con la ensalada o con el acompañamiento que usted quiera. Pues nosotros la vamos a comer así. Así que se me hace agua la boca, está muy rica. Así que gracias por el apoyo, gracias por quedarse hasta acá. Recuerde siempre darle un like, compartir el video, suscribirse si eres nuevo y te ha gustado pues el contenido. Recuerde que no siempre hacemos recetas, hacemos un poco de todo en el canal, tratando siempre de llegar a sus casas y divertirlos un ratito. Así que gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.